Tlaxcala TV conmemora el primer aniversario luctuoso del matador Rodolfo Rodríguez El Pana. Realizan develación de las letras monumentales de Huamantla en entrevista a Mario López López, presidente municipal de San Cosme Xalostoc. Además, informativo Huamantla y la sección de horóscopos. Todo esto y más hoy en Tlaxcala TV. Así iniciamos. Buenos días, gracias por acompañarnos a una emisión más de Tlaxcala TV, hoy lunes 29 de mayo de 2017. Les saluda y le da la bienvenida a Beatriz Valverde y los invito a que continúen con nosotros para conocer la información que se ha generado en el estado. Así iniciamos. Buenos días, gracias por continuar con nosotros en este su espacio informativo y ahora entramos de lleno con la información y es que el gobierno del estado a través del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino conmemoraron el primer aniversario luctuoso del matador Rodolfo Rodríguez El Pana. Del 27 de mayo al 3 de junio, en coordinación con el Ayuntamiento de Apizaco, se llevarán a cabo diversas actividades en honor al apizaquense. Las personas interesadas en conocer las fechas y horarios de las sedes y eventos que se llevarán a cabo en honor al PANA pueden acudir a las oficinas del IDET ubicadas en la Plaza Constitución número 3 en la ciudad de Tlaxcala. Esa es la invitación para todos los seguidores y aficionados de la tauromaquia para que disfruten de estas actividades que, como ya lo menciono, se llevarán a cabo en honor a Rodolfo Rodríguez El PANA. En información deportiva, el equipo de squash dará al estado la segunda medalla de oro en la Olimpiada Nacional Juvenil 2017, ya que este sábado los tlaxcaltecas Alfredo Mijares Carro y Federico Sosa tuvieron esta categoría de sub-15 durante el segundo día de la Olimpiada Nacional Juvenil que se lleva a cabo en Monterrey. Israel Olivero y Jorge Gómez, también integrantes del equipo de squash, dieron a Tlaxcala dos medallas más de bronce al vencer a los representantes de la Ciudad de México y de Jalisco. Así es como llegan las primeras medallas para el estado de Tlaxcala. Felicidades a este equipo a nombre de este espacio informativo. Ahora pasamos directamente con la información de los municipios y es que el presidente municipal de Chautempan, Héctor Domínguez Rugerio, y el secretario del ayuntamiento, Nicolás Gutiérrez de Casa, estuvieron presentes en el banderazo de salida de la rodada que realiza el motoclub Guerreros Tlaxcala, quienes el sábado pasado, celebraron su primer aniversario en punto de las 10 a.m. y cerca de 300 motociclistas se hicieron presentes en el Parque Juárez para dar inicio a la tradicional rodada que los dirigió a la comunidad de Santa Cruz Guadalupe, donde festejaron precisamente con una comida, concursos, así como músicas de bandas de rock en vivo, entre otras, del gusto de estos motociclistas, a quienes felicitamos por su primer aniversario y bueno, que llevaron a cabo así esta celebración. El Carmen Tequesquitla se instaló y abrió las puertas al taller de Ciencia y Tecnología de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, esto para que los preescolares pudieran interactuar y conocer más a través de experimentos interactivos y proyectos. Este proyecto fue gestionado gracias al presidente municipal Óscar Vélez Sánchez y al DIF municipal, lo pusieron en coordinación también con el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, donde los pequeños conocieron pues todo acerca de la ciencia y la manera en la que opera, así como pudieron conocer también diferentes áreas y jugar aprendiendo en esta área interactiva de ciencia y tecnología que se pudo apreciar en este municipio. Siguiendo con la información, en el marco de las festividades a celebrarse en el municipio de Tetla de la Solidaridad y siguiendo con las tradiciones de las comunidades, se llevó a cabo la inauguración de feria de la tercera sección de Ocotitla de este municipio, precisamente en donde se llevó a cabo el certamen para elegir a la nueva reina de la Feria 2017. Como invitado especial estuvo el presidente de este municipio, Lacear Molina Pérez, y dentro de los eventos que engalanaron esta festividad
actividad se contó con la participación de diversos talentos juveniles, concluyendo así la inauguración satisfactoriamente con un baile organizado por el presidente de comunidad de Ocotitla y por supuesto por el comité de feria. Así es como inician estas festividades en el municipio de Tetla de la Solidaridad. Vamos a un corte, pero continúe con nosotros porque tenemos más información para usted. Somos Seguros y Fianzas Global. Aseguramos tu auto, tu salud, la educación de tus hijos, tu retiro. Aseguramos tu vida. Contamos con meses sin intereses en el seguro de tu auto. Trabajamos con las mejores compañías del país. Estamos ubicados en Parque Juárez número 2, en la ciudad de Huamantla, Tlaxcala. Conócenos. Somos Seguros y Fianzas Global.